Lamentablemente, el yeso parece ser la consigna de esta terminación de campeonato. Y este yeso pertenece a Carone, el puntero izquierdo de Vélez Arfi. ¿Cómo anda después de la operación, Carone? Bueno, gente de Canal 13, tengan ustedes buenas noches. Bueno, la verdad que estoy tranquilo porque no me duele nada. Y hoy me comuniqué con el médico y me dijo que el jueves me saca el yeso y los puntos. Después me volverán a poner otro, creo yo, ¿no? Y a fin de mes ya tengo que empezar a trabajar con el kinesiólogo de Vélez, el señor Castro. ¿Por qué razón lo operó el doctor Barbieri? Bueno, la verdad que yo le tengo mucha confianza, porque yo creo que no voy a desmerecer a los médicos del club Vélez Arfi, pero yo creo que es uno de los mejorcitos que hay acá en asunto de hueso y de tendón y todo ese asunto. ¿Y vos? ¿De qué sos hincha vos? ¿De qué cuadro sos, Fabián? ¿Eh? Se quedó quieto mirando. ¿Y papá va a jugar en Vélez Arfi o va a cambiar de club este año? Bueno, la verdad que Boca me habló el señor Armando, pero yo en este momento estoy en Vélez Arfi, soy profesional, así que no sé lo que va a pasar a fin de año. ¿Cuánto tiempo estima que demorará su recuperación? Bueno, el doctor Barbieri me dijo que es una cosa de 3 meses, pero como me lastimé en el mes de noviembre, tengo diciembre, enero y febrero. Yo creo que en menos tiempo me voy a recuperar porque es la primera lesión que tuve, ¿no? Y yo creo que voy a hacer todo lo posible de que las cosas me salgan bien. Gracias, Carone. Suerte y que sea lo más pronto posible. Bueno, yo quiero estar lo más pronto en la cancha para volver a ver si puedo hacer unos cuantos bolsitos, nada. ¿Se siente demasiado quieto? Bueno, acá sí, la verdad que sí, ya estoy fastidioso porque quisiera por lo menos que me ponga el yeso para caminar un poco, porque me encuentro 15 días sentado acá en la silla o en la cama. Hay que aguantar un poco que va a pasar rápido. Bueno, suerte, Carone. Bueno, gente de Canal 13, tengan ustedes buenas noches. Y la presencia de Carone, a quien le deseamos la vuelta más rápida.